Yo soy una gente que se puede decir que soy muy inquieta. He trabajado dibujo, pintura, grabado, escultura, arte objeto, orfebrería, joyería, infinidad de cosas. Pues esta exposición abarca una parte de lo que yo he hecho. Se puede decir es el origen de el origen y poema. Así se llama la exposición. Todos hemos creado nuestro propio mundo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son parte de tu imaginación y parte de lo que tú captas, ¿sí? Entonces sí hay elementos donde yo hago, por decir, un perro y lo hago un laúd. Por decir, mira, aquí hay un perro, que es el que está aquí atrás, que se llama Chelo para un atardecer, ¿no? Entonces hasta se vuelve hasta poético, ¿no? ¿Sí? Es más, ¿cuántas veces no has visto una guitarra con una cabeza de un personaje o de un toro? Yo he hecho instrumentos que son pájaros. Aquí hay un instrumento que tiene pájaros, es como una barca, ¿no? Creo que ese tipo de fantasías no te puedes quedar con ellas. Hay que hacerlas, hay que jugar con todo esto. La pintura no debe ser única y exclusivamente intelectual. Debe tener emoción, debe tener humor, debe tener muchas cosas. ¿Para qué? Para que te hagan pensar. Realmente los títulos de los cuadros o tus formas o esculturas que hagas son nada más como para identificar. Es más bonito que la gente piense sobre un elemento o sobre una pintura y que le ponga su propio título. Porque eso es más emotivo. Cuando tú haces un retrato y dices, ah, pues es un retrato fulanito tal. Pero cuando tú haces otra cosa que no es un retrato, tratas de identificar y tratas de pensar y decir, bueno, ¿y por qué se hizo esto? ¿Y por qué el perro? ¿Y por qué los pies? ¿Una mesa de 8 patas? ¿O una bicicleta con, en lugar del asiento, es una cabeza de caballo, de burro, de venado, de quien sea? Yo pienso que es un juego, la pintura es un juego, el arte es un juego. Yo hice muchas máscaras para las óperas en Bellas Artes, hice como 150 máscaras para 2 óperas. Y siempre me ha llamado la atención de las máscaras, porque además la máscara en un momento dado también se vuelve ritual, se vuelve fiesta, se vuelve danza, se vuelve religiosa, ¿sí? Entonces la máscara tiene muchas posibilidades. Puede ser mexicana, puede ser africana. A mí me fascinan las máscaras africanas, las mexicanas, de cualquier parte del mundo me fascinan las máscaras. Entonces, por eso es que también hago muchas máscaras y las pinto y hay una serie de máscaras aquí. Y entonces, por eso también es como una máscara. Tú sabes que en las óperas la máscara es la gran fiesta. Yo hace, ¿qué se puede decir?, 10, 15 años hice un proyecto, ¿sí?, en homenaje a los músicos. Es alguien a quien yo admiro. ¿Sí? Los músicos, poetas, o sea, yo los admiro. Entonces hice un proyecto donde hice esculturas musicales. Aquí hay parte de ese proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una admiración personal, porque a lo mejor mi limitación personal fue el no haber sido músico, el no haber podido haber tocado un instrumento. Hay una evocación de aviones, que nos recuerda el volar, como Leonardo da Vinci. Hay una evocación, por decir, de bicicletas, ¿sí? Hay una evocación de juguetes, porque el juguete no lo puedo dejar. Sigo siendo, pues no sé si niño a través de los años, ¿no? Pero sigo haciendo el juguete. ¿Por qué no? ¿Por qué nada más dedicarme nada más a la pura tela o al puro dibujo? Yo creo que el pintor, si se le presenta la oportunidad de hacer muchas cosas, las debe de hacer.
Sí. Ahora, yo de joven hice, pues hice muchas locuras, hice cine, hice teatro, ¿no? Hice óperas, pero siempre regresé a mi tela, siempre regresé a mi escultura, a mi arte objeto y todo. La inquietud existe. Yo normalmente sí me dedico a hacer proyectos en el sentido de, por decir, de materiales. Entonces, de repente se me ocurre que durante todo el año voy a grabar y hago grabado. De repente se me ocurre hacer algo en madera, pero yo digo en madera, quiero mezclarla con algún otro material. Uno de los materiales que he usado durante muchos años ha sido la plata. La plata, ¿por qué? Porque la plata es nuestro material, es nuestra materia, es nuestra imagen. Somos el primer, creo que hasta ahorita, creo que somos el primer productor de plata a nivel mundial. Entonces, es nuestro metal. Entonces, es nuestro reflejo. Tú te ves en la plata y la pules y la limpias y te ves y es como un autorretrato, ¿sí? Entonces, muchas de las esculturas que van a ver aquí, hay esculturas en plata con materiales que no son, no son, por decir, como la plata que se hacía en el siglo XVII, XVIII, que era más que nada eran cosas religiosas, ornamentales y todo eso. Entonces, tengo ya muchos años que he estado trabajando con la plata. He trabajado para instituciones como, bueno, como TANE. Sí hago proyectos, ¿sí? Pero sí voy paso a paso, paso a paso. Y de repente sí estoy haciendo aquí un grabado y de repente me voy a hacer una escultura o de repente me voy a hacer un dibujo, ¿sí? Sí existe la disciplina, ¿sí? Sí existe la manera de trabajar. A veces sí necesitas salir de tu trabajo para ver, para observar. Porque de repente tú sales a la calle y estás pintando un cuadro y no sabes cómo resolverlo. Y de repente tú vas en la calle y dices, ves una imagen, dice, aquí está la solución, vas y la resuelves, ¿sí? Aquí no hay de las musas que a ver a qué horas te inspiras, ¿no? Esto es cosa de trabajo. Porque las inspiraciones, o tienes talento o no lo tienes. Y esa es la verdad. Todo este trabajo que en un momento dado puede ser variable, ¿sí? Está en esta exposición, ¿sí? Y no me importa si dicen si es surrealismo, si es realismo. Yo pienso que es un realismo fantástico y si dicen es surrealista, no me preocupa. Este país es totalmente surrealista. Empezamos desde las artesanías, ¿sí? Empezamos desde la gente, ¿sí? Todos somos surrealistas, todos pensamos en, y no tanto los surrealistas, sino la fantasía. Sí, soy muy Bosquiano, muy Bruegel, muy, no sé, Emsor, James Emsor. ¿Por qué? Porque sí, indudablemente tenemos influencias. Partimos de algo, pero a través de los años pues tienes que seguir tu propio camino, ¿sí? Y tienes que hacerlo muy personal y muy tuyo, ¿no?